Señor. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. Pilato lo interrogó nuevamente: ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada, y esto dejó muy atirado a Pilato. Tú eres la vida, pero te condena a la muerte. Eres la verdad, y sin embargo eres víctima de falso profecía. Pero, ¿por qué no te revelas? ¿Por qué no levantas la voz y explicas todo por tus propias razones? ¿Por qué no levantas a los cambios y a los poderosos como siempre lo hacías? Jesús, tu actitud es consciente. En el momento decisivo no había sino nada. ¿Por qué cuanto más fuerte es el mal, más radical es tu respuesta? Y tu respuesta es el silencio. Pero tu silencio es seguro, es corazón, es mansedumbre, es perdón. Es la vía para redimir al mal, para convertir sus sufrimientos en su propio sufrimiento. Jesús, me doy cuenta de que apenas te conozco, porque conozco todo tu silencio, porque me predecí de las cosas y de las cosas, absorbido por los ojos, atrapado por el miedo de la mente de la razón, o por el mal.